Este 2024 será complicado para los comercios y nuevas inversiones debido a la incertidumbre que genera el cambio de gobierno. Así lo aseguró Álvaro Solís Aje, representante de los comerciantes del Centro de Playa del Carmen. Dijo que independientemente del resultado de las próximas elecciones federales, normalmente las inversiones se detienen hasta que arranca la nueva administración. Incertidumbre de que ya va a quedar un nuevo gobierno, aunque sea el mismo partido o no lo sea, hay otra forma de gobernar. Esperemos que esta transición de un sexenio a otro sea tranquila. Generalmente, cuando hay esta transición, hay una estabilidad económica. Es por eso en el que se paran las inversiones. Sabemos que en este O sea, sexenio. se podría hablar que esta incertidumbre o este año sería complicado por ser un año electoral. Claro. Porque no hay certidumbre en las O inversiones. sea, O este sea, 2024 va a ser incierto, ¿no? sí, tanto en las inversiones privadas como en las inversiones públicas, hasta que entre el nuevo gobierno, sea cual sea. Por otra parte, indicó que este 2023 tuvo un ciclo muy pronunciado, con temporadas muy marcadas, es decir, una alta con excelente derrama económica y una baja que llevó a los números rojos a los comerciantes. El año pasado, que hubo un ciclo económico muy pronunciado, la temporada alta que fue con la que cerramos satisfactoriamente bien, aunque la temporada baja sí cayó muchísimo, ¿no? Estamos en el último año del sexenio, y digo del sexenio porque el ciclo económico en este país es sexenal. Así como sabemos cómo se comporta el ciclo económico anual, donde hay meses malos, hay meses buenos, también hay un ciclo económico sexenal que se mide por 6 años y que el último año del sexenio, pues es el último año más incierto que hay en cualquier otro sexenio, ¿no? Esperemos que esta vez sí la transición sexenal sea. En buenos términos, tranquila. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.